como el mandatario se despidió de las Fuerzas Armadas. La futura ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya, mantuvo la primera reunión de transición con el equipo saliente de esa cartera de Estado. Las cuentas por pagar, el presupuesto que recibe y los contratos de inversión fueron tres de los temas discutidos en esa cita. William Young con más detalles. La primera reunión de transición del Frente de Economía y Finanzas ocurrió a una semana de la posesión del presidente electo. El encuentro fue en Carondelet, en la oficina del secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, que hizo de moderador en esta primera cita. El equipo saliente lo conformaron Pablo Arosemena, su viceministro Daniel Lemus y una asesora. Y como delegados del nuevo gabinete asistieron Arturo Félix junto a José Neira, uno de sus asesores, y Saría Moya, la futura ministra de Economía, pero fue sola, con libreta y su pluma. El encuentro duró un poco más de tres horas. Arosemena presentó una exposición con balances y cifras que le deja en el despacho a su sucesora. Cómo está estructurado el ministerio, con cuánto presupuesto lo deja, las cuentas por pagar y la lista de créditos de multilaterales que se desembolsarán en 2024, que suman 997 millones de dólares, siendo el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina los mayores aportantes, con casi el 70% del total. Ese fue uno de los temas en los que Moya hizo más consultas. Esto tras la gira por Estados Unidos, donde se reunió con delegados de varias entidades de financiamiento. La segunda cita de transición será la próxima semana en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas.